Buenas noches. Comenzamos la segunda sesión del ciclo Primeras Poetas Americanas, Razón y Memoria. Una iniciativa que nos permite conocer cuáles fueron esas primeras poetas que existieron en aquella geografía que hoy conocemos como América Latina. Un espacio para divulgarlas y, de alguna manera, rendirles homenaje. Y lo hacemos a través de una sencilla puesta en escena que combina música, información y lectura en voz alta de los textos de estas poetas. El pasado 17 de abril, en la primera sesión del ciclo, hablamos sobre las poetas del siglo XVI, Sor Leonor de Ovando y Francisca de Vibriesca y Arellano. Hoy nos avanzamos un poco en el tiempo y nos ubicaremos en el siglo XVII, para evocar a otras dos de esas primeras poetas. En la primera parte vamos a abordar la historia de la poeta Clarinda, mientras que en la segunda nos detendremos en Catalina de Eslava. Y para evocarlas y rendirles homenaje, nos acompaña, como en la primera sesión, el poeta, traductor e investigador literario Mario Campaña, y quien nos propuso la idea de este ciclo divulgativo. Mario se ocupará de hacernos viajar en el tiempo para conocer el contexto en el que estas poetas escribieron
y las muchas dificultades a las que se vieron enfrentadas. Asimismo, nos introducirá en sus poemas, explicándonos su sentido y paseándonos por algunos de sus versos. También nos acompaña la poeta y videocreadora Miriam Reyes, que esta tarde prestará su voz para que los poemas de Clarinda y de Catalina de Eslava lleguen hasta nosotros. Gracias, Miriam, por el cariño y la dedicación que le has puesto a estos poemas, pues sabemos que la lectura de ellos comportan cierta dificultad al tratarse pues, de textos del siglo XVII. Y por último, nuestro viaje a este lejano siglo XVII y a los sentires de esas poetas se completará gracias a las interpretaciones musicales que para esta tarde han preparado los músicos colombianos, Caterina Herrera en la voz, Juan Sebastián Hurtado en la guitarra y William Humberto Posada en la bandola. Gracias también a ustedes por la investigación y la creación del repertorio que han preparado para esta tarde. Y finalmente, agradecemos desde Casa América Cataluña a la Fundación Conservatorio del Liceu por sumarse a este espacio dedicado a esas mujeres que abrieron camino a un linaje enriquecido después por muchas y muchas otras poetas. Y aunque, como decíamos en la primera sesión, de algunas de ellas solo conocemos sus nombres y han quedado pocos textos, pues sea el momento de celebrarlas, de leerlas, de compartirlas. Sea esta una manera de recuperarlas y de darles el lugar tan merecido que se les debe en la historia de la literatura. Gracias a ustedes por estar aquí y les esperamos para la última sesión de este ciclo, que será el lunes 26 de junio en este mismo horario. Y nada, que disfruten mucho de la sesión y recordar tener vuestros teléfonos en silencio o para que así no interrumpamos la entrega de hoy. Muchas gracias y que lo disfruten. Buenas tardes. El tema, entraremos a conocer la obra de Clarinda con un cierto contexto acerca de lo que llamamos la ciudad letrada en el Virreinato del Perú y el libro Parnaso Antártico de Obras Amatorias de Diego Mejía de Fernanguil, publicado en 1608. Uno de los obstáculos con que tuvieron que verse las primeras poetas americanas fue el anonimato, originado, entre otras muchas causas, en su carencia de representación en sociedades en que la representación era condición de valor de las personas. Por otra parte, una característica de esta época y de estas poetas es la participación de un agente masculino en el origen de la escritura o en la difusión de la obra de las poetas. Tenemos pues el anonimato, la representación y el agente masculino como elementos, los tres primeros elementos importantes a tener en cuenta en este periodo todavía originario de la escritura poética femenina en el continente. El anonimato y la representación quedan patentes en las poetas de esta sesión, precisamente, Clarinda, del Virreinato del Perú, y Catalina de Eslava, de México. Empezamos con Clarinda. En las últimas décadas del siglo XVI, el Virreinato de Perú vivió un auge de su vida intelectual y artística. El Virreinato comprendía entonces toda la América del Sur, excepto Venezuela y Brasil. La existencia en la capital, o sea, Lima, de una corte real, porque allí había un virrey, por eso era un virreinato, había la corte real, la existencia de una universidad, como la Universidad de San Marcos, la existencia de colegios mayores que orbitaban alrededor de la universidad y de la corte, y sobre todo la presencia de la imprenta que llegó a Lima en 1583, determinaron la difusión de las obras y el establecimiento de, bueno, la generación de una riqueza y una pujanza intelectual, tal vez incluso superior en algunos aspectos a las del Virreinato de México. En esta época teníamos solo dos virreinatos en América, el de México y el de Perú. En la última década del siglo existió en Lima lo que se llamó Academia Antártica, compuesta por alrededor de 30 escritores, traductores, cronistas, poetas, hombres y mujeres,
una élite intelectual que realmente marcó la época con su obra y que procuraba una especie de ennoblecimiento para sí mismo, procuraba para sí mismo una especie de ennoblecimiento a través de las letras, para diferenciarse del ennoblecimiento de la riqueza económica y el ennoblecimiento militar, porque la nobleza era una alternativa que todavía era alcanzable a través de las letras. Esta élite procuraba el ennoblecimiento y procurarse beneficios gracias a los méritos literarios. La mayoría de esta élite era de origen español y estaba genuinamente imbuida de espíritu renacentista. Conocían no solo a los clásicos grecolatinos y a los autores españoles, sino también a los italianos más recientes, como Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso y Castiglione. Los conocían, los leían, los traducían además. Fue una época en la que se produjeron grandes obras literarias de creación y de traducción, como acabo de decir. Los logros intelectuales y literarios del virreinato del Perú fueron comentados en España de tal manera, de modo tan positivo, que hasta el mismo Miguel de Cervantes llegó a pedir que lo trasladaran a América. Llegó a pedir el cargo de alcalde, de regidor, en el lenguaje de la época, de la ciudad de La Paz. Entonces, parte del virreinato del Perú. Le negaron la petición. Por eso no tuvimos a Miguel de Cervantes como alcalde de La Paz en el siglo XVII. En este contexto debemos situar la obra, primera parte del Parnaso Antártico de Obras Amatorias, de Diego Mejía de Fernán Gil, publicada en Sevilla en 1608. Esta obra es importante para nosotros porque en esa obra aparece por primera vez el poema que nos ocupa ahora. Aparece el poema de Clarinda. El libro de Diego Mejía, era la traducción de un libro latino, de un libro de Ovidio, del libro Heroidas, de Ovidio, dedicado, como casi todo lo que escribió Ovidio, a los afectos y las ternezas del amor, como decía el libro. En España se conoce este libro, por si hubiera interés en buscarlo, se conoce este libro con el título de Cartas de las Heroínas. Este es el libro que se tradujo en Perú en esa época. Es una gran idea literaria realmente la de Ovidio, la de escribir cartas de las heroínas, cartas ficticias, cartas literarias de las heroínas. Son cartas imaginarias que las heroínas de la literatura y la mitología clásica dirigen a sus amantes. La primera de esas cartas, por ejemplo, es la que dirige Penélope a Ulises. Es extraordinario. La séptima, por dar una idea, la dirige Dido a Eneas, el fundador de Roma, el protagonista de la Eneida. En los prolegómenos de este libro, de esta traducción, hace su aparición el poema Discurso en loor de la poesía. En los prolegómenos, es una costumbre del siglo XVII, del siglo XVI, así como hoy se ponen notas en la solapa o en la contraportada de los libros, referencias acerca de las virtudes del autor y de los libros, así en el siglo XVI y siglo XVII se ponían sonetos o poemas de enaltecimiento del loor de las obras y de los autores. Cervantes se burló de toda esta costumbre de autoelogio, generalmente a través de un diálogo maravilloso que puso al inicio de Quijote, que es un diálogo entre el Rocinante y Babieca. Es magnífico esa burla que hacía Cervantes de la costumbre de esta época. En todo caso, volvemos que como parte de este link, de esta traducción, aparece un poema que nos interesa, que le importa la historia literaria de las poetas hispanoamericanas, ¿no? Aparece este poema que se llama El discurso en loor de la poesía, que escucharemos hoy en pasajes selectos. Es un poema de 808 versos. Por su longitud, lógicamente, nadie diría que es una introducción, sino una obra en sí misma. Bien, después del título, en lugar del nombre, el poema traía esta nota, en lugar del nombre de la autora, de este poema de 808 versos. Decía que este poema había sido compuesto por una señora principal de este reino, mujer versada en la lengua toscana y portuguesa, por cuyo mandamiento y por justo respeto no se escribe su nombre, con el cual discurso, y por ser una heroica dama, fue justo dar principio a nuestras heroicas epístolas. El poema es, pues, anónimo.
la obra, 808 versos, sin autor. No se conoció entonces el nombre de la autora, ni se lo ha conocido después, pese a las investigaciones que se han hecho. El anonimato no es una anomalía en una sociedad como la española y la hispanoamericana de entonces, regidas por la cultura nobiliaria y el paradigma de lo escrito y del nombre, a diferencia de las culturas prehispánicas, que convivían con el paradigma de lo oral y en que el nombre tenía una importancia muy relativa. El anonimato de las mujeres en América se debe a las características de la cultura nobiliaria. Esa cultura operaba con una marcada separación entre lo público y lo privado. Otorgaba un lugar prominente al guerrero, al héroe de las gestas bélicas, basaban el valor en los principios de honor, honra y fama, y estaba regida, como hemos dicho, por el paradigma del nombre y la representación. A lo público se accede a través de las gestas de fuerza y valentía. Lo público era lo honroso y lo que da fama. La honra y el honor eran el mayor tesoro. Todo esto es de orden público, que es de orden público, concierne al hombre. Lo privado, despojado del honor y del mérito de lo público, se reserva a la mujer, que no es heroína en las guerras, que carece de nombre, que carece de representación pública, a quien por esta razón se niega el beneficio de la educación, porque no representa a nadie, no tiene representación, no tiene educación, excepto a veces en las cortes. La mujer, para mantener su honra y honor fuera de riesgos y dudas, debe mantenerse en el ámbito de lo privado. Esta es la ideología de la cultura de la época. Una de las consecuencias de esta cultura es que la mujer no puede acceder a la condición de autora, porque la autoría pertenece al ámbito público. No podía firmar sus obras. De allí que la primera autora de esta tarde, acabamos de decir, sea anónima. Hasta 1640 en América no hay ni un solo libro firmado por una mujer. Solo hay poemas anónimos. Y en las escasas excepciones, como la de hoy, se da a la luz el nombre de una mujer cuando ostenta algún tipo de representación o está amparada por un agente masculino, como el caso de la segunda poeta que veremos hoy. Es el caso de la segunda autora, acabo de decirlo, de esta tarde, Catalina de Eslava. Su poema aparecía en el libro de su tío, por eso apareció firmado con su nombre. Volviendo al discurso en loor de la poesía, diremos que el mismo título del poema indica su tema, el loor de la poesía. Es un homenaje a la poesía, vista en el Renacimiento. La poesía era vista en el Renacimiento, y esta literatura es renacentista, como un elemento esencial en la vida de la civilización, pues su papel inspirador, así se concebía entonces a la poesía, que tiene un papel inspirador de ideales y de virtudes y, por tanto, un valor civilizatorio.
Aquí, ninfas del sur, venid ligeras, pues que soy la primera que os imploro, dadme vuestro socorro las primeras. Y vosotras, plimpeides, cuyo coro habita en Helicón, dad largo el paso y abrid en mi favor vuestro tesoro. Del agua, Medusea, dadme un vaso, y pues toca a vosotras, venid presto, olvidando a Libetros y a Parnaso. Y tú, divino Apolo, cuyo gesto alumbra el orbe, ven en un momento y pon en mí de tu saber el resto. Inflama el verso mío con tu aliento, y en el agua de tu trípode lo infunde, pues fuiste de él principio y fundamento. Mas en qué mar mi débil voz se hunde, ¿a quién invoco? ¿Qué deidades llamo? ¿Qué vanidad? ¿Qué niebla me confunde? Nada, una nota sobre el vocabulario. Plimpeides era el lugar de Grecia donde se celebraba el culto a las musas. Libetros fue una ciudad cercana al monte Olimpo, donde Orfeo, el cantor y poeta por excelencia, fue enterrado. Y por Parnaso se entiende el conjunto de poetas de un lugar. En la mitología griega, el Helicón está consagrado a Apolo y a las musas. Con esta aclaración del vocabulario empezamos el comentario. Lo primero que quisiera hacer notar es que la invocación que acabamos de oír es pagana, no es cristiana. Es algo común en la época, pero no deja de llamar la atención en una sociedad católica. Dante, un poeta católico, nunca invoca a fuerzas sobrenaturales anteriores al cristianismo. Pero los poetas y las poetas del virreinato del Perú sí lo hacían. Siguiendo una antigua tradición aún vigente en la época, Clarinda invoca a los poderes poéticos sobrenaturales porque necesita su ayuda para llevar a buen término una empresa tan elevada que rebasa, dice ella, sus fuerzas humanas. Como la que inicia, la empresa que inicia con su poema. El primer verso aquí es la clave. Aquí, ninfas del sur. Las ninfas mencionadas, pues ya se sabe, son las musas, pero ese sur del primer verso, llamado en la época de diversos modos, es una constante en la literatura del virreinato del Perú. ¿Por qué? Esa referencia al sur está incluso en el título del libro en que aparece el poema, porque el vocablo Antártica tiene en la época el sentido de sur. El sur es uno de los primeros elementos de identidad fijados en el territorio latinoamericano. El sur en oposición al norte europeo, al norte de Grecia, de Roma, Italia y España, donde están las metrópolis culturales. La invocación al sur, al comienzo del discurso, significa pues la pretensión de existencia de musas en las tierras americanas. Porque el poema no dice,
musas, venid al sur. No, por ejemplo, dice, sino que invoca a las musas que ya están en el sur, las propias de América. Dice, venid ninfas del sur. Es el método de identidad patente desde el comienzo. La idea es incluir a las tierras del sur, por lo menos a las tierras del virreinato del Perú, a este sur en el mapa poético occidental. La pretensión lleva implícita una afirmación opuesta, que es importante. Antes de la llegada hispánica, estas tierras no formaban parte del mundo poético, así como no eran parte del mundo geográfico antes de la llegada española. Ahora, en esta nueva era, la poesía, las musas, ya están aquí. Ese es el discurso implícito. Vamos a situar este lugar, el sur, parece decir el poema, en el interior del mundo poético conocido. Se trata, por supuesto, de una pretensión basada, en primer lugar, de la conciencia, es muy importante, de contar con una lengua que sí está situada en la tradición culta occidental. Esa lengua es el castellano, el español como lengua romance, heredera del latín, que se diferencia de las lenguas aborígenes, en las que también se hacía poesía, pero no estaban insertas en la tradición poética occidental. Las lenguas aborígenes carecían de ese abolengo del pasado latino. Pero, ¿dó voy? ¿A dó me precipito? Quiero contar del cielo las estrellas. Quédese, que es contar un infinito. Mas será bien, pues soy mujer, que de ellas diga mi musa si el benigno cielo quiso con tanto bien engrandecedlas. Soy parte y como parte me recelo, no me ciegue afición. Mas diré solo que a muchas dio su lumbre el dios de Delo. Léase Policiano, que de Apolo fue un vivo rayo, el cual de muchas canta divulgando su honor de polo a polo. Entre muchas, oh Safo, se levanta. El cielo por tu metro y por tu lira, y también de Damófila discanta, y de ti, Pola, con razón se admira, pues limaste a Lucano aquella historia, que a ser eterna por tu causa aspira. Dejemos las antiguas. ¿Con qué gloria de una proba Valeria, que es romana, hará mi lengua rústica memoria? Que acabamos de oír, Clarinda inicia una evocación de las mujeres poetas de la historia y la cultura, de una cultura de la que ella misma, Clarinda, ya forma parte, pese a estar en el sur, y asegura que estas poetas de la historia son tantas que mencionarlas a todas es querer contar del cielo las estrellas, como dice el verso que ha leído Miriam. El dios de Delo es uno de los versos, es Apolo, dios de la belleza, las artes y la poesía, y al mismo tiempo es el sol, quien gracias a sus poderes ha hecho poetas a las innumerables mujeres del cielo que menciona Clarinda. Los nombres propios que la poeta elige son célebres y componen una especie de catálogo, mencionando como precedente a Policiano, que era un erudito renacentista, estudioso y traductor de la tradición poética latina y griega. La poeta empieza su genealogía con Safo, la poeta de expresión griega pero cultura oriental del siglo VI a.C., cuya historia es bien conocida. Continúa esa relación histórica con Pola Argentaria, la sabia mujer que ayudó a su esposo, el poeta latino Lucano, en la escritura de la epopeya La Farsalia, de 8.000 versos en 10 cantos.
Avanza con Damófila, que fue una discípula de Safo, que compuso poemas eróticos e himnos, y termina la relación con Proba Valeria, una poeta del siglo IV después de Cristo, de quien se dice que compuso un poema sobre la vida de Jesucristo con fragmentos de la Eneida. Un género extraño compuesto por obras con fragmentos de otras obras, que se conoce con el nombre de centón. Lo importante aquí es que la apelación a las mujeres poetas de la antigüedad por parte de Clarinda dibuja una especie de unidad, la de las mujeres poetas, de las que la misma Clarinda pasa a formar parte gracias a este discurso de 808 versos. Esa unidad parece conformar una entidad nueva, una entidad llamada Mujeres Poetas, con un lugar propio y benefactor en el mundo humano. Poético espíritu enviado del cielo empíreo a nuestra indigna tierra, gratuitamente a nuestro ingenio dado. Tú eres, tú, el que hace dura guerra al vicio y al regalo, dibujando el horror y el peligro que en sí encierra. Tú estás a las virtudes encumbrado y enseñas con dulcísimas razones lo que se gana la virtud ganando. Tú alivias nuestras penas y pasiones y das consuelo al ánimo afligido con tus sabrosos metros y canciones. Tú eres el puerto al mar embravecido de penas, donde olvida sus tristezas cualquiera que a tu abrigo se ha acogido. Tú celebras los hechos, las proezas de aquellos que por armas y ventura alcanzaron honores y riquezas. Tú dibujas la rara hermosura de las damas
en rimas y sonetos, y el bien del casto amor y su dulzura. Tú explicas los intrínsecos conceptos de la alma y los ingenios engrandeces, y los acendras y haces más perfectos. ¿Quién te podrá loer como mereces? ¿Y cómo a proseguir seré bastante si con tu luz me asombras y enmudeces? Como acabamos de escuchar en esta magnífica lectura de la poeta Miriam Reyes, en este fragmento se concentran los sentidos del título y del poema entero. ¿Por qué este homenaje a la poesía? Las causas para considerar a la poesía un elemento civilizatorio, un elemento divino, según la poeta, se concentran en este pasaje. Clarinda menciona aquí el origen y las virtudes de lo que llama el espíritu poético, gracias al cual existen la poesía y los poemas. Así vemos que en perfecta armonía con los ideales renacentistas, para Clarinda el espíritu poético tiene origen divino, no humano. Ha sido enviado a la tierra por el cielo empíreo y su función y su justificación es hacer la guerra al vicio, como dice el poema, a los pecados y fomentar la virtud. Además de su función ante el pecado y la virtud que acabamos de mencionar, la poesía, según este pasaje, actúa como consuelo y como celebración de las proezas humanas. Si no fuera por la poesía, ¿cómo podríamos celebrar los humanos nuestros logros?, se pregunta la poeta. La poesía o el espíritu poético, además, es sustancial para la existencia de la belleza natural y la belleza humana, es decir, tanto la de las damas como la de las artes. Finalmente, como queda apuntado en la penúltima estrofa, la poesía tiene una función cognoscitiva. Gracias a la poesía, los humanos podemos alcanzar algún conocimiento acerca del alma y tener algún grado de autoconciencia como seres humanos. De este modo, los ingenios quedan engrandecidos y pueden alcanzar la perfección según el ideal poético del Renacimiento, de esta época, de esta poeta, en el Virreinato del Perú. Queda visto, pues, en este pasaje y en los diferentes fragmentos, los motivos por los que Clarinda cree que la poesía es un bien indispensable para las sociedades y justifica así su empresa, su obra, este merecido discurso en loor de la poesía.
la segunda parte nos trasladamos hacia el Virreinato de México, en el norte, el que fue el primer virreinato en constituirse en América. En este caso, veremos, conocemos el nombre de nuestra poeta, es Catalina de Eslava. Es muy curioso, esto merece ser comentado porque es la segunda mujer que firma un poema en América. La primera, Francisca de Briviesca, firmó un poema en un libro en 1602. Si pensamos que los viajeros españoles llegaron a América en 1492 y que el primer poema firmado públicamente por una mujer es de 1602, tenemos que decir que hicieron falta 110 años, más de un siglo, para que una mujer en América pueda firmar públicamente un poema, en 1602. La segunda mujer que firma un poema es Catalina de Eslava, en México, en 1610. 118 años desde la llegada de los viajeros españoles a América. La mención inicial que yo hice acerca del anonimato y la representación viene ahora al caso porque Catalina de Eslava publica su poema, el único poema que conocemos de ella, precisamente porque su poema es incluido en un libro que es una recopilación de las obras de su tío. Entonces tiene ella una representación. El único poema que conocemos de Catalina de Eslava, empiezo la lectura, fue publicado en 1610 en una recopilación de la obra literaria de Fernán González Eslava, un poeta muy reputado en el virreinato que falleció en 1601. Ella aparece en ese libro, Catalina, no por sus cualidades poéticas, sino por ser sobrina del homenajeado. Las cualidades literarias de ella parecen no ser socialmente suficientes, sea cual sea su valor estético. Aquí en este libro, que se llama, el libro se llama Coloquios Espirituales y Sacramentales, en este libro está, sea cual sea el mérito de su poema, está porque es la sobrina del poeta homenajeado. De la biografía de Catalina de Eslava no sabemos nada, aparte de que vivió en la capital del virreinato y que tenía un talento poético evidente en el poema dedicado a la memoria de su tío. De su tío, de González Eslava, tampoco sabemos gran cosa, solo que era español, que a sus 24 años viajó al virreinato de México y que allí a sus 45 años de edad se hizo sacerdote. Fue un autor dramático y lírico, ofrecía teatro en versos y además poesía pura, no dramática. Poemas suyos aparecieron en la gran antología mexicana del siglo XVI, Flores de Varia Poesía. Su obra fue recogida recién después de su muerte, póstumamente, como decimos, en estos coloquios espirituales y sacramentales en que aparece el poema de su sobrina. Vamos entonces a escuchar el poema de ella, de Catalina de Eslava. De doña Catalina de Eslava, sobrina del autor. El sagrado laurel ciña tu frente, la yedra, el arrabián, trébol y oliva, porque aunque muerto estás, tu fama viva y se pueda extender de gente en gente. El tiempo la conserve, pues consiente que el levantado verso suba arriba y en láminas de oro el nombre escriba del que no tiene igual de ocaso a oriente. En el carro de Apolo te den gloria, digo, de aquel Apolo soberano a quien con tanto amor también serviste, y pues él hace eterna la memoria, con que muevas mi pluma con tu mano, la gloria alcanzarás que acá nos diste. Mm-hmm.
Siguiendo la costumbre de la época, que ya hemos mencionado, este libro, Los Coloquios Espirituales y Sacramentales, viene precedido por 8 sonetos laudatorios sobre el autor y sobre la obra. El de Catalina es el 4. Palpita en este poema un gran amor, tal vez familiar. Se llega a decir que el autor no tiene igual de ocaso a Oriente, es decir, en el mundo entero. Para nuestra finalidad, lo más llamativo son los últimos 5 versos, en que Catalina, ante el dios Apolo, propone una vigorosa alianza entre ella y el homenajeado. Es muy importante este momento porque quizá pueda interpretarse como sintomático este momento del estado, esta alianza que la autora propone, del estado en que viven las primeras poetas americanas. Una alianza indispensable para ellas, una alianza que consagra al hombre, en este caso al tío, en el rol de tutor, pero que sitúa a la mujer, en este caso Catalina, como la fuerza capaz de alcanzar la meta en el ejercicio de su propia poesía. Permitidme recordar que dice la autora: digo de aquel Apolo soberano a quien con tanto amor tan bien serviste, y pues él hace eterna la memoria, y aquí viene la alianza que ella propone, con que muevas mi pluma con tu mano, la gloria alcanzarás que acá nos diste. Así pues, Catalina se siente capaz de mantener el ejercicio poético guiada por la sabiduría de su tío, el poeta, de quien de ese modo se proclama heredera. Llegamos, pues, de esta manera, destacando esta alianza que se verifica en la historia, porque me parece haber dicho que siempre hay un sujeto masculino en el origen o en el desarrollo o en la difusión de la obra de las poetas, de las primeras poetas americanas, como verificamos en este caso. También el primero lo vimos. Llegamos al cierre de esta sesión dedicada a las poetas americanas, Catalina de Slava y Clarinda, que es un seudónimo, ya hemos dicho que el poema es anónimo, 2 de estas primeras poetas que en las condiciones más extremas, imaginaos cómo se vivía en la época en América, abrazaron la poesía y la cultura humanística como centro y razón de vida, y a las que hoy les rendimos homenaje con este ciclo literario. Muchas gracias. Thank you.
procuraba que fuese más crecida. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de poesía, de reivindicación con todas estas poetas y con el arte en general. Gracias Mario, Miriam, William, Caterín, Juan Sebastián, al Conservatorio y a todos ustedes que han sentido también a todos estos trayectos literarios. Nada, les invitamos que nos sigan acompañando, así muy rapidito, este miércoles tendremos el escritor chileno Alejandro Zambra presentando su último libro aquí en este espacio, y les hemos dejado también en la mesa postales de nuestro próximo Festival de Literatura Latinoamericana, que es el Kilómetro América, que ya casi está llegando a toda velocidad, y estamos muy felices con los 21 escritores que van a participar. Ahí tienen código QR para consultar toda la programación. Nada, buena poesía para todos y todas, y de nuevo, mil gracias por estar aquí.